Bueno. Ya empezó. Okay. Bueno, a ver, estamos acá con Nahue, amigo. ¿Querés contarles de dónde saliste? ¿De dónde salí? ¿Qué historia? Fue en el 2018, 2019 creo. Sí. Por ahí. Habíamos ido a América, llegué a América con unos amigos. Bueno, en ese grupo estaba mi amiga y vos eras... Estaba saliendo con tu amiga. Claro. Bueno, saliendo, o sea... La había visto 3 veces. Caíste ahí y nada, pegamos onda. O sea, los tatuajes, te vi y dije, listo. Sí. Esta persona tiene que ser mi amigo. Ah. Bueno, ¿te gustaba el metal? Sí. Tipo Stratovarius, esa banda. Claro, exactamente. Bueno, Pokémon. Pokémon, todo. Ahí va, ahí va. Lo cómico es que después yo con la piba, nada. O sea, no pasó nada. O sea, pasaron cosas, pero la vi 3 veces en mi vida y después nunca más. ¿Nos sacamos amigos? Sí, sí, de una. De una. Vos también sos profesor de inglés, igual que yo. Sí. De ahí también como que se mantuvo la amistad y me recomendaste en un lugar donde ahora estamos trabajando los dos. Así que. Así es. Bueno, entonces la idea de hoy era cagarnos un poco de risa, pero también que, tipo, yo quería entrevistar a un amigo que fuera gamer, como para darle otra perspectiva al canal, porque si no soy siempre yo hablando en todos los videos, claro. Y la gente se aburre. Organicé unas preguntas. Vamos a dar caña. Tengo como un cuestionario que arma acá. Sí. No te sientas interrogado, son simplemente preguntas para que la gente sepa, tipo, no sé, qué clase de gamer sos, qué cosas te gustan de los videojuegos. Dale, esas me cosas. Encanta, me ¿Dale? Encanta. Para corte, yo me corte. Estoy transpirando. No, no, tranquilo, tranquilo. Esto queda en blanco y negro. Tranquilo. Por algo te invité a mi casa. Como la casa de... Esto es así, empieza muy tranqui, tipo preguntas normales, y después se va picanteando. ¿Sí? Me gusta, dale, me sirve. Está bien, es como una entrada en calor y después, bueno, dale. Se pone más heavy. Primera pregunta, ¿cuál es tu juego favorito? Es una pregunta muy difícil, pero... No, vos tenés que contestar. Así de una, Chrono Trigger. Como te dije cuando ya está acá, okay. le rezo a Chrono Trigger, ¿sí? Todas las noches. Zarpado. Sí, lo primero que vi cuando llegué acá a tu casa fue el fondo en tu compu de Chrono Trigger. Así es. Muy zarpado. ¿Por qué te gusta ese juego? Creo que todo es RPG, es mi género favorito. Ahí va. Y la historia es increíble con el viaje en el tiempo. Sí. La jugabilidad también está muy buena. O sea, es por turnos, tipo de Square Enix. Sí. O sea, como siempre. Como un Final Fantasy, ponele. Claro, pero los personajes pueden hacer combos entre ellos. Claro. Y eso está bueno. Y además, los bichos no te aparecen aleatoriamente. O sea, los tenés que cruzar y como... Es verdad. No es, sí, como el Final Fantasy que de granada entras en una pelea. Claro. No es así. Claro, claro. Claro. Pues los ves ahí, ya te preparas mentalmente para que te para que una te pelea. Además, o sea, lo mejor de Chrono Trigger, además de todo lo que dije, es la música. La música. La música de... ¿Cómo se llama el compositor? Yasunori Mitsuda. Sí. El chabón es un genio. La música es... Me llega acá al corazón... yo la escucho y lloro. ¿Sí? ¿Cuál es tu tema favorito del juego? Festival of Stars. Ok. ¿En qué momento ocurre? Y al final. Al final. Y además tiene la... Yo puedo hablar por horas, ¿eh? No, obvio, tranqui. Jefe Final, para mí, tiene uno de los mejores temas que escuché de Jefe Final. Es súper épico y además tiene como melodías de temas que jugás, que escuchabas en los primeros niveles, por es ejemplo. Es como si fuera un súper remix de todo lo que fuiste, sí, escuchando a lo largo del juego. Y te genera una cosa acá por adentro. Sí. No. Claro, como que ya te agarra nostalgia del juego. Sí, sí, sí. ¿Y lo jugaste en Super Nintendo, en emulador? No, lo jugué en la Nintendo DS. Hay una versión para DS. ¿Viste la pantallita abajo con, sí, el menú? Esas, sí, cosas. Y escenas. Zarpado. Que no tenía antes. Creo que no conozco a nadie que lo haya jugado en DS. ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, bien, todo bueno. Zarpado. Próxima pregunta. Bueno, te pregunté por tu juego favorito. Ahora que quiero que me digas cuál fue el peor juego que jugaste en tu vida. ¿El peor juego? A ver. No sé si el peor juego, pero estoy muy enojado con Street Fighter 5. ¿El 5? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por? Y sí, porque, o sea, yo estaba re hypeado y te sacaban plata todo el tiempo. Tipo, Capcom todo el tiempo quiere sacarte plata, con un personaje, DLC, con esto, lo otro, full. Sí. Y me pareció medio un choreo. Igual no sé si es el peor juego que jugué. No, okay, no respondí la pregunta. O sea, el juego en sí no es muy malo. Claro. Te jodió que lo que hacían detrás. Lo que hace Capcom, sí, sí, sí. El peor juego, voy a pensar. Okay. Ah, Star Ocean puede ser. Sí. El 1 y el 2 están buenos. A partir del 3.
en adelante, bastante malos. Hicieron cualquiera. Sí, sí. ¿Sí? Los personajes son como medio... genérico. Muy genérico, esa es la palabra, muy genérico. Vamos a la tercera pregunta. O sea, vos sos fanático de Pokémon, sí. ¿O no? Ya, por la remera era bastante obvio. Estamos los dos comiendo por la remera, sí. Y no nos pusimos de acuerdo. Y no nos pusimos de acuerdo. Quiero que me digas cuál es tu Pokémon favorito, o sea, qué juego de Pokémon, pero además qué Pokémon, o sea, qué bicho, bueno, cuáles son tus favoritos. Dale, sabes, está Gengar por todos lados en verdad, mi departamento. Tengo ahí, tengo un encendedor de Gengar ahí al lado. De un encendedor, zarpado, sí, sí, boludo. Tengo ya un sticker de Gengar ahí. Ay, que te es una DS, ¿no? Es la 3DS. La 3DS, sí. Ok. Es violeta, como... obsesión, como, claro. Ahí va. Como todo, sí, sí. Ahí va. Y el juego favorito, yo diría Crystal. ¿Sí? Pero digo Crystal porque digo... porque elijo esa generación. Claro. Así como digo Crystal, puede ser también el Heart Gold. Ahí o va. El... sí, el, sí, sí. ¿Cómo era? El Silver. Soul Silver. Sí, sí, sí. Esto, o sea, esa generación es la que más me gusta a mí. De los Crystal me gusta juegos. A mí. Sí, 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 de, la, de los primeros. Después sí. Del Red Blue ya empezaron con... sí. Ahí va. Zarpado. Sí, sí. Y, ok, bueno, ya respondiste. Sí, te iba a decir. ¿Y cuál es tu Pokémon? Ya me dijiste. Además de Gengar, ¿alguno que te guste? Además de los fantasmas, ¿algún otro tipo, algún otro elemento? Dark. Al chabón se empezó a decir por esa. No, veneno. Amo el tipo veneno, me encanta. Me encanta. Además, el veneno en sí como mecánica. Me gusta muchísimo ahí los va, juegos. Ahí va. La serie la mirabas también, ¿no? Sí, sí. Fue clave. Pokémon fue clave en mi vida. Para mí fue un flash, boludo, que cuando... yo me acuerdo cuando salió la serie, el anime. Fue, te juro, la primera vez que vi... porque los videojuegos y el anime era como que siempre estaba dominado por los hombres, ¿viste? Como que los hombres jugaban videojuegos. Mm. Ahora juega todo el mundo. Pero sí. En ese momento, en los 90, era como algo más de hombre. Jugar videojuegos, de mirar anime. Me acuerdo que con Pokémon fue la primera vez que yo me acuerdo que vi que todo el mundo estaba fascinado con Pokémon, que no pasaba con ningún otro anime. Lo mismo pasó con el Pokémon GO, ¿te acordás cuando salió? Lo jugaba todo el mundo, pero gente que por ahí nunca fue un videojuego, lo había bajado, estaban todos en la calle, boludeando. Sí, sí. Pokémon uniendo comunidades. Sí, boludo. ¿Vos jugabas Pokémon GO? Una semana. Sí. La primera semana de hype. Ok. Después medio que me aburrí. Sí, es que el juego no era muy bueno. O no es muy bueno porque hay gente que lo sigue jugando. Para sí, mí. No sé. O sea, yo pensaba que las peleas iban a ser más parecidas a los juegos, claro, de verdad. Claro. Pero nada que ver. Quizás por eso no me gustó tanto. De una. Última pregunta. ¿Qué logro en los videojuegos te hace sentir más orgulloso? ¿Qué lograste dentro de un videojuego que dijiste soy un pro gamer? El Pentakills. Ah, en el LOL. El Pentakills. Yo sabía que ibas a decir algo de LOL. Sí. ¿Sabes que es el único juego así competitivo que juego? Que realmente te sentís bien, tipo, haciendo un combo, sí, esas cosas. De una. Si no, Street Fighter. Me acuerdo que cuando yo jugaba Street Fighter cuando era chiquitito, yo no sabía nada de combos, de los poderes. Claro. Y la máquina siempre tiraba, viste, Hadouken, sí, esas cosas. Sí, sí. Lo descubrí. Sí, tipo, el momento ese que descubrí cómo se hace el Hadouken solo, porque no tenía internet, claro, nada, claro. O sea, los 90, sí, sí, tipo, año 94, 96, por ahí. Bajo la piña. Y me salió y como, ese fue el momento que puedo responder la pregunta. Ahí va, que está bueno ese ejemplo. Sí, 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 que dijiste, estoy haciendo algo copado dentro de un videojuego. Fue genial porque fue descubrimiento propio. Ahí va. Bueno, a ver, ¿cuál fue tu primera consola? El Family. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. No sé si cuenta como consola, pero también tuve... sí. ¿Sí? Sí. Creo que fue primero que el Family, el famoso Tetris, ¿viste? El cosito. Ah, sí, boludo, que traía varios juegos. En que traía varios juegos. Sí. Sí. ¿Para no era un coso como un palo que iba subiendo los pedos o algo así? Ah, no, era de Tetris literalmente. De Tetris. No, pero tenía varios tenía juegos. Tenía varios, okay, sí, okay. Sí. Es verdad, había que tenía un palo que subía. ¿Te acordás de ese? Sí, pero... memoria desbloqueada, yo me había olvidado. ¿Te habías olvidado? Sí. ¿Qué era, gris o negro el coso que tenía? Tuve varios. Sí, esto también pues se rompía. Sí, la mierda, se estaban recagados a palo siempre. Era uno que tenía hasta linterna, revivido, ¿sí? El Tetris. Tipo, tenías el cosito así, y arriba tenían como una solapa que la sacabas. ¿Osta? Y tenían la lucecita. No, boludo, muy zarpa. ¿Qué? ¿Para jugar de noche? Claro, yo me lo llevaba en los viajes. Viajábamos un montón con mis viejos. En esa época me acuerdo, ¿te acordás? El que tocabas los botoncitos y tenía como agua adentro y tenías que meter los anillitos en el. Está bueno. ¿Jugabas a eso? Sí, sí, también. Tenía uno que me regaló un primo de Mortal Kombat 3. Era así como un cosito, una mini consola, solamente tenía el Mortal Kombat. ¿De Mortal Kombat? Pero no era igual al de Sega. Era bastante trucho. Tipo, te movías así y el personaje se movía así durísimo para adelante. Re duro. Y apretabas la piña y así, como era un frame. Claro. Acá la piña. Bueno, ahora sí se empieza como a picantear. Dale. Esto es muy bizarro, boludo. Si no querés contestar, está bien, ¿eh? La pregunta es: ¿qué preferís? ¿Mejor noche de vicio, de videojuegos? ¿Tu mejor noche ever o mejor noche de sexo? Pregunta de Virgo que voy a ir, la respuesta de Virgo que voy a tirar. Mira, una noche de vicio es como sesión de vicio, sesión de estar ahí jugando. Sí, ¿no? Tipo, no sé, imagínate 5 horas jugando sí. A la noche, pero un juego que ponele que lo estabas esperando y recién salió y lo estás jugando por primera vez, o sea, una alta noche de vicio. Para mí fue mucho más memorable cuando terminé. Ya está, vamos. El Kingdom Hearts 1 por primera vez. El momento en que lo terminé, de culminación del juego,
Fue mucho más memorable que cualquier noche de sexo que tuve. ¿Vos está? Sí. Al medio que yo también, somos dos virgos. ¿Cuál se te ocurre a vos? Y no sé, se me ocurre Super Mario Galaxy, el Mario de la Wii, cuando conseguí, porque tiene... Vos el juego lo podés pasar juntando 50 estrellas, ponele, o 60, no me acuerdo, o sea, re poquita. 100% tenés que juntar 142, y junté las 242, boludo. Que son 121 creo con Mario y 121 con Luigi. Entonces no termina más el juego. Si te gusta, las juntás. Viste que cuando te gusta un juego mucho, querés completarlo al 100%. Estoy con eso y me sentí realizado, boludo. Claro. Lo que pasa es que con el sexo, o sea, disfrutás en el momento, pero después cuando terminas, como que volvés a la realidad. Que con el juego es como lo opuesto, porque lo pasás, te recuesta y después te sentís re bien cuando lo terminaste. Pero es verdad, o sea, además un juego te lleva tiempo. Sí. Eso que también lo sentís. Sí. Mucho más. Como que le dedicaste más, invertiste más tiempo. Claro, claro, claro. Esta pregunta de mierda. No, esto fue las preguntas, ¿eh? ¿Qué preferís? ¿Nunca más poder jugar? ¿Nunca más poder jugar videojuegos o nunca más poder salir de tu casa? Pará, esto va a ser una unpopular opinion, pero sí. Yo en la cuarentena la pasé bien. Ah, ¿verdad? En mi casa me la pasé, claro, jugando. Tendría que modificar la pregunta, porque nunca más es como muy extremo, ¿no? Ponele, no poder salir de tu casa 2 años o no poder jugar videojuegos 2 años. Vamos a modificar. No te digo un año, porque un año pasaste. Sí, yo me quedo en casa re tranqui. Puedo trabajar, puedo pedir delivery. Ahí va. Sí, ya fue. Ah, ya fue. Me quedo en casa. Bueno, esta es un poco más, digamos, tranqui. Dice, tener un salario muy alto dando clases de inglés, uh-huh, o un salario normal jugando videojuegos. Segunda opción. ¿Posta? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Vamos. Siempre y cuando me sirva para vivir, lo básico, sí. Chao. Sí, dejás, sí, inglés a la mierda. Sí, sí, yo lo requiero dejar, Nos pasa lo mismo. O sea, me encanta dar clases, pero lo otro me gusta más. Me gustaría hacer algo más de programación, con páginas web, viste, esas cosas. Pero sí, me gustaría. O sea, si pudiera ya hacer ese cambio, lo haría. Lo erraría. A cualquiera, boludo. ¿Monster, Red Bull o Speed? Nunca probé Monster ni Red Bull. ¿Vos? Soy el peor gamer. Así que Speed, supongo. Ahí va. Que fue la que probé. ¿Vos sabés que el Speed me gusta? Está re mal visto el Speed. O sea, como que todo dice, nada, tenés que tomar Monster, Red Bull. De una. Yo el otro día estaba editando un video, me tomé el Speed. Viste que, claro, uno igual hace bastante ya, que es casi de un litro, boludo. O de medio litro. No, de medio litro. Un litro, serio? No, era cierto. ¿Lo ubicás? O sea, está el clásico, la latita chiquita, y después está el grande. Claro, no, solamente vi la latita chiquita. ¿Posta? Sí, no, sí. Hay uno más grande. Y mirá, me tomé uno de esos, boludo, y quedé re duro. Y quedé re loco. Boludo, me lo tomé a la 1 de la mañana para editar un video. Eran las 5 y el corazón estaba así. ¿En, boludo, serio? Te lo juro, boludo. Mirá, ¿lo tomaste? ¿La de medio? Debe ser, sí, como medio litro. Mm. Re poco aguante, tío. No, pero igual un montón. No, me re sirvió porque estaba ahí todo editando re loco, boludo. ¿Y por qué no probaste el Monster o Red Bull? No se me dio la oportunidad. No pintó nunca. Además, nunca la compré. No, ah, no compro. Es más caro, eso sí. Ah, la latita de Monster está a los 200 pesos. No, no compro. O sea, solamente tomo Speed cuando voy a bailar, por ejemplo, claro, trago, sí, esas, sí, cosas. Sí. Pero así viciando no sos de tomar un Speed. No. Ah, hey. Full agua. En casa, agua. Ah. ¿Juegos modernos o juegos clásicos? Creo que hablamos una vez de esto nosotros. Creo que sí. Sí. Pero bueno, juegos modernos está buenísimo porque, nada, avanzó un montón la tecnología. Ves los gráficos, la jugabilidad. Sí. O sea, un montón de novedades, cosas nuevas. Juegos en la cabeza, cinemáticas. O quizás estás jugando ya en el gameplay y, tipo, no puedes creer lo bien que se ve, que parece una cinemática. Sí, boludo. Juegos viejos tienen más... Siento que tienen más alma. Más espíritu, más esfuerzo puesto, sí, en ellos. Por ejemplo, en 8 bits, 16 bits, no puedes mostrarle al que juega una cinemática, obviamente. Entonces, de otra forma, se lo tenés que hacer de sentir. La tenés que ingeniar de alguna forma, claro, como para poder transmitir lo mismo. Crear una atmósfera, sí, que pueda transmitirle al jugador lo que vos querés. Claro. Entonces, me parece que eso está muy bueno de los juegos clásicos. Obvio. Tenía como más mérito, ¿no? De alguna, claro, forma. Porque te la tenías que rebuscar, en serio. Para, sí, poner buena música, buenos los sprites que estén buenos, que, sí, sean, sí, originales, sí. No digo que ahora no haya juegos innovadores, pero parecería que antes se tenían que forzar más, ¿no? Sí, totalmente, sí, totalmente. Ahí va. Lo que sí a mí me pasa, a vos por ahí no, porque vos sí. Yo en un momento tipo dejé de jugar juegos modernos porque no tenía una buena compu ni nada, sigo sin tenerla, pero trato de adaptarme lo más que puedo ahora. Me pasa que a veces me hablan de juegos que no conozco y te quedas un poco atrás, ¿viste? Si no seguís los juegos modernos. Claro. Salió Elden Ring, ¿lo ubicás? Sí, lo ubiqué. Y me hablan todo de Elden Ring, yo no tengo nada por idea. No te pones a leer cuáles son los últimos juegos o ver videos o lo que sea, te quedas un poco atrás. Claro. Sí. Es un gasto igual tener. O sea, estar al día con los juegos. Sí, obvio. Tenés que tener tiempo y plata. Sí, sí. Esas fueron 10 preguntas. 5 normales, 5 más, okay, picantes. Y ahora entramos a la última parte del video. ¿Dónde? ¿Cómo ya? Sí, boludo. Ah, ¿cuánto? Se sintió rápido. 18 minutos, boludo. Pero en este caso, lo que voy a hacer es ponerte a prueba de cuánto sabes de videojuegos. ¡No! Así que acá salta. Me voy a caer, me voy a caer. Traté de no hacerla tan complicada, igual, ni tan rebuscada. ¿Pero es tipo trivia? Sí, una cosa así. Ah, sí, me voy a caer. Sí, tipo 100 argentinos dicen, pero versión gamer. La idea sería que respondas lo más rápido posible. Dale, dale. ¿Sí? ¿Quién apareció primero, Mario o Sonic? Mario. Bien, correcto. ¿La Super Nintendo salió en los 80 o en los 90? 90.
Correcto. Primero salió PlayStation 1 o Nintendo 64. PlayStation. Y correcto. Bien, 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 muy bien. Final Fantasy 3 en Estados Unidos es en realidad, ¿qué Final Fantasy? El 5. ¿O es el 6? Ah. Es el 6. Es el 6, boludo. ¿Verdadero o falso? El LOL tiene más de 150 champions. Verdadero. Bien. ¿Sabes cuántos tiene? No. Creo que lo que hoy eran 154, una cosa claro, así. Claro, como los Pokémon. Perfecto. Ahí va, como los 150. O más que ver. O más que ver. Está amigo ahí. La Nintendo DS es la consola más vendida de la historia. Verdadero. No, es la Play 2. ¡Ah! ¡Tenés razón! ¡Yo eso lo sabía! Igual es la segunda o tercera. Es la segunda. Y claro, aparte es por tipo un millón. La Play 2 de tener 142 millones y la DS 140 millones. Claro. O sea, están ahí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Verdadero o falso? Existe una foto de Michael Jackson jugando videojuegos. Verdadero. Sí. ¿Sabes cuál es? ¿Sonic? Sí, boludo. Sí. ¿Sabías que él compuso, o sea, no compuso, pero participó en la composición de un tema de Sonic 3? Sí. ¿Cuál era ese tema? Era uno de un nivel de hielo. Ice Cap Song. Sí, era el de hielo. Sí. Sí. Bueno. Es de público conocimiento que la reina Isabel jugaba a la Wii. ¿Verdadero? Es verdadero. Mira, ahí viene. Tenía una Wii en el coso. Igual la Wii, viste, es rey para todo el mundo. Sí, por eso. Sí, 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 sí. Si te hubiera dicho la Nintendo 64 iba a ser re falsa. Claro. A pesar de ser una compañía japonesa, Sega fue fundada por estadounidenses. Falso. No, es verdad. Ah, mira, no sabía. Buen dato. Y la última, a fecha de hoy ya se estrenaron dos películas de Sonic. ¿Verdadero? No, sale ahora en abril. Ah. La segunda. En realidad, o sea, hay más películas de Sonic, son tipo animadas. Me refería a películas de tipo con Jim Carrey. Claro, live action. Exacto, sí, sí, sí. A ver, entonces respondiste... 1, 2, 3, 6, bien, de 10. Ah, bueno. Bien, no, aprobado. Aprobado. Bueno, bien. ¿Cómo te sentiste a lo largo del video? Me encantó, ¿sí? O sea, siento que pasó muy rápido. No sé cuánto tiempo pasó, pero... 22 minutos. Claro, y creo que siga, creo más preguntas. Ok. En realidad quería hablar, yo lo iba a dejar para otro video, pero ya que estamos lo podemos incluir en este porque, bueno, ¿por qué no? Nos cambiamos de ropa. Esa buena. ¿Sabés que lo hacen eso los YouTube? Sí, obvio. Y me cuentes un poco más de Pokémon, porque claramente después me gustaría tipo filmar un poco lo que tenés acá, porque tenés ahí las medallas, tenés muñecos, un montón de peluches. Ahí que tenés los manga, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sos tan fanático de la serie. Yo, de chiquito me cautivó muchísimo el anime, figuritas, todo. Como que me conecta mucho con mi niñez. Sí. Mi niñez. Sí, sí, sí. Igual los juegos me encantan. Sí. Me encantan el sistema de juego que tiene. Es por turnos, pero bueno, porque tenés un montón de posibilidades para elegir de bichos. Estás competitivo. Sí. Sí, sí. ¿Qué onda con lo de los shiny? ¿Conseguiste alguna vez? Nunca en la vida, en la vida me salió un shiny. Es re jodido, ¿no? Es tipo una en 5000, ¿no? O más. No tengo ni idea cuál es la chance, pero es re bien. ¿Alguna vez viste los videos de YouTube que están los enfermos tipo grabando 6 horas esperando a que aparezca un shiny? No, nunca vi. ¿Nunca viste eso? No, muy bueno. Sí, hay videos de chavales que aparecen y empiezan como a gritar, ¿viste? Es que sí, te sale uno y ya está. Okay. What the fuck? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. What? What the fuck? Oh my god. ¿En qué cambia el shiny? Ah, yo porque soy de la primera generación, yo morí ahí. El color nomás. Ah, no tiene así más stats, no tiene nada. No. O estoy flasheando, no sé. Que ni siquiera. Bueno, es difícil saber si nunca tuviste uno, es muy difícil saber. Pero creo que leí por ahí que. Creo que en la primera generación o la segunda, si tenías un shiny, creo que tenía un poquito más stats. Estoy flasheando, capaz. Cuando empezaste a jugar Pokémon o a mirar el anime, ¿tenías amigos, compañeros de colegio que también miraban, jugaban o.? ¿O eras como medio oveja negra ahí? No, en la primaria sí. ¿Sí? Sí, sí. De hecho, yo empecé a jugar Pokémon porque un vecino. Tenía el emulador, el Visual Boy Advance, y ahí lo jugaba. Él jugaba el oro, tenía en ese momento. Y me lo prestó, me lo pasó, y ahí fue como yo conocí los juegos de Pokémon y empecé a jugar gracias a este vecino. Ah, mirá vos, sí, mirá vos. Y me olvidé de qué te iba a decir. Ah, boludo, ya sé que podemos contar. Vos tenés mascotas, nombre de Pokémones. Sí, no? Sí, es verdad. Tengo un gatito negro que se llama Umbreon, que mi fantasía siempre fue tener un gatito negro y ponerle Umbreon, porque bueno. Y lo lograste. Y lo logré, finalmente. Me falta otro más para ponerle Chimuelo. Ahí va. ¿Viste la peli? Sí. Sí. Jamás. Sí. 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 Jamás. Sí. Sí. Y tengo la gatita Akali por el LOL. Ahí va.
Ay. Full freaky, tipo los gatitos. O sea, LOL y Pokémon es como lo que más jugás o lo que... No, ¿lo decís por los gatitos? Sí, sí, sí. Umbreon sí, o sea, es por eso, por Pokémon. Y Akali, no sé, Akali me gusta muchísimo, es una ninja, ¿viste? Sí, sí, Wico. Y los gatos sí. Son medio ninjas. Sí. Además la veo jugar a veces, tipo, la persigo o le hago perseguir cositos. Me imagino que es Akali, boludo, tirando habilidades. Porque hace lo mismo, ¿sí? Salta para allá y se va para allá. Tipo, es lo mismo que hace el personaje del LOL. Sí. ¿Cuál es tu personaje favorito del anime? No, o sea, no Pokémon, personaje. Misty, Ash. Koga. Ok. El líder de gimnasio veneno. Ok. Que es un ninja y es violeta. Ah, y es tipo veneno. Ahí va. Bien. Sí, sí. En el juego, por ejemplo, Pikachu es medio choto, sí. Pero en anime como que le ganaba a todos. ¿Eso siempre te pareció cualquiera o...? Pues, no, los animes son así siempre. Sí, Yu-Gi-Oh, ¿no? Vos veías Yu-Gi-Oh. Sí, sí. ¿Y jugabas las cartas Yu-Gi-Oh? No, pero las conocía, obvio. Claro, las reglas también de Yu-Gi-Oh, tipo las de verdad, nada que ver. Con el anime. Claro. Ah, y hablando de cartas, ¿jugaste a las cartas Pokémon en su momento? ¿Jugabas? En su momento no, jugué más tarde. Pokémon jugaba a los 20, 21. Me juntaba con unos amigos, íbamos al Burger King a friquear con las ¿sí? cartas de Pokémon. Muy bien, boludo. Bueno, nada, mira. Sí, pero yo te quiero preguntar. Sí. Vos, ¿qué onda con Pokémon? Vos también. Y pero porque yo soy de la primera generación, sí. Después me... Yo jugué al... Esto es así, te cuento un poco mi historia con Pokémon. Dale, dale. Yo lo agarré muy de entrada a Pokémon, o sea, ni bien salió, ni bien se volvió popular en Estados Unidos, porque obviamente en Japón, viste, que como que empezó antes la movida, y después la llevaron a Estados Unidos, y de Estados Unidos, bueno, llegó a América del Sur y todo eso. En ese momento iba a un colegio de chetos, no estoy orgulloso, no digo que esté orgulloso, pero iba a un colegio de gente con mucha guita, ¿viste? Sí. Entonces todos tenían el Pokémon original con la Game Boy. Ah. Me acuerdo que yo tenía un compañero que el padre era representante de los jugadores de fútbol, pero tipo de, no sé, Crespo, Batistuta, ¿viste? O sea, un chabón con muchísima guita. Sí. Y el padre le había traído no una Game Boy Color, como cinco, tipo todos los colores, violeta, verde, amarillo, ¿viste? Wow. Y el chabón, de bueno que era, me las prestaba, y yo era un hijo de puta porque nunca se las devolvía. ¡No! ¡Se la rehacía! Sí, boludo. Pero no era de malo, era como, no sé... Es que al chabón le chupaba un huevo, claro. ¿Entendés? Porque le traían consolas todo el tiempo y le daba igual. Ni se da cuenta, capaz. Ni se da cuenta, no. Mirate, boludo, tenés 10 consolas, tenés 10 Play 3 y un día tenés 8. Y, chupaba un huevo, sí, no sí. sé. Claro, yo llegué a un momento que tenía como 4 Game Boy Color y una era mía, boludo. Tenía la violeta, la amarilla. Tenía una que era toda transparente, viste, que se veía sí. de adentro. Esa se la revisé. ¿Qué venía todo esto? Que nada, como yo tenía todos compañeros que jugaban Pokémon, esa movida me prendí de una. Yo también tenía el Pokémon igual, no es que era todo choreado. Claro, claro. Y no sé si ubicás, pero había un cable que se llamaba Cable Link. Sí. Que podías jugar contra los otros. Y podías pasarte Pokémon. Eso, sí. Que en su momento era un flash eso. Mm. O sea, pues no había internet, no había nada. O sea, ya sea internet había, pero tipo páginas de internet. Pero así, dispositivos con internet no había. O sea, que pudieras de alguna forma interactuar con otras personas a través del cable era un flash. Sí. Y me acuerdo estar jugando Pokémon en la playa, de vacaciones, o sea, en todos lados, revicio. Pero fue la época esa del Pokémon Blue, el Pokémon Red y Yellow. Y después jugué el siguiente que estaba Lugia en la tapa. Sí. Ese me encanta. Pero tipo, jugué esa generación, la siguiente, la de Lugia y esos, y después no toqué ningún Pokémon. O sea, ¿en serio? Te lo juro, boludo. ¿Nunca más? Sí, boludo, nunca más. Jugado en emulador, alguno de, no sé, Nintendo DS, por sí. ahí, en algún momento, pero no me acuerdo nada. Mi amor era por la primera generación, de mirá hasta los 151. Sí, porque era muy fanático en ese momento. Sí. Muy fanático. Y después no sé por qué no pintó más. Cuando me hice los tatuajes y eso, hice de Pokémon de la primera generación, porque no voy a ser tan careta de darme algún Pokémon. Claro, que, no tipo, te tatuar algo que no, no te representa. No, por eso. Está bueno que empezaste jugando de verdad, con el juego de verdad. Sí, boludo. O sea, le agarré la movida de entrada, sí. como tenía que ser, digamos. Mm. Con todo lo que había, el cable Link, las cartas Pokémon, porque las cartas Pokémon salieron al toque. Cuando claro. salieron los juegos, aprovecharon el marketing a full, sí. metieron todo. Toda esa época la viví tipo muy íntimamente. Está bueno, es la tercera generación también. A mí me gustó ¿sí? mucho. ¿Ves? Yo de eso no conozco nada. Claro. Yo llegué hasta Game Advance. Chikorita. Eso, claro, ¿viste? Eso que es de la segunda. Sí. Claro. ¿Vos tipo sabés todos los Pokémon de la tercera, ponele? No. Ah, ok. Puede ser. Ah, no sé. Sí, soy medio raro porque no... Por ejemplo, Dragon Ball nunca vi en mi vida, boludo. No, ¿en serio? No. O sea, vi capítulos aislados, sé quién es Freezer, sé quién es Cell, obvio que sé quién es Trunks. Sí. Conozco todos los personajes, pero así de ver todas las peleas completas, eso jamás. Y me jodía que para una pelea estén 10 capítulos, boludo. Sí. Porque en Pokémon no pasaba eso. Para los sumos estaban 2 capítulos, ponele, peleando contra el líder de un gimnasio. Mm. Están 10 capítulos tirándose beef, tipo párrafo. Sí, todo de... Sí. Entonces nada. ¿Y vos qué otros animes viste? Y de chiquito miraba de Pokémon, un poco de Dragon Ball. Slayers es uno de una chica que me hacía reflashear porque empezaba con un mapa siempre, un mapa así. Y yo decía, que te mostraba todos los reinos por los que iban esas cosas con bosques. Hacía reflashear y yo decía, ¿cómo me gustaría que hubiese un juego que me muestre un mapa así como este? Yo de chiquito ya estaba como re clavado en los RPGs, sin saber que existían, claro, básicamente. Claro. Yo quería un RPG en mi vida. ¿En qué consistía el anime?
Era una chica con sus amigos, no me acuerdo nada, ya. Tipo, tiene tiempo. Como memorias nada más. Sí, sí, memorias. Me gustaba verlo, me hacía flashear. Después llovió, más tarde. Bueno, nada, Nahue, gracias por haberte prendido. No, gracias a vos por venir, ahí por va, el video. Este, la verdad que estuvo genial. La pasamos bien. Sí, la pasé re bien. Este, nada, a mí, boludo, yo te agradezco posta porque no estoy dando nada a cambio. Es solo que vos puedas no. hablar de lo que te gusta a vos y a mí me ayuda un montón. Para mí es suficiente que, ¿sí? que vengas acá y que hablemos de estas cosas. Me, genial. Me encanta. Genial. Bueno, nada, gente, gracias por haber visto el video y denle like y suscríbanse si no están suscritos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.